verme en dos videos. Estoy en el de expresión gráfica y también el de epistemología. ¿Por qué? Porque si bien me encanta dibujar, también escribir. Escribir y dibujar el pensamiento, las dos cosas me parecen fundamentales para un arquitecto. En epistemología 1 lo que hacemos es aproximarnos al objeto de estudio de la arquitectura, el espacio físico arquitectónico, a través de distintos autores que vamos a confrontar. Están cuidadosamente seleccionados porque cada uno los mira el espacio desde un punto de vista diferente. Y son textos realmente para disfrutar. Cerramos todos los años con un texto del CONCIE, este año con la conferencia de Buenos Aires del 29. ¿Por qué nos parece importante trabajar conceptos acerca del espacio físico arquitectónico? Porque nuestra epistemología es una de las nuevas, una epistemología de la arquitectura o de que tenga que ver con nuestra disciplina, implica pensar en una adecuación situada, en una serie de estructuras que ordenan nuestros procederes y productos siempre desde la pluralidad. Primero les cuento que si nos imaginamos la epistemología nuestra como un gran edificio de ladrillos, donde cada uno de los ladrillos es el aporte de cada uno de los arquitectos que aporta, que tiene su color diferente, sus manchas, cada uno de esos ladrillos nosotros lo trabajamos como en la episteme, el horizonte desde el cual cada uno de estos sujetos arquitectos proyecta y ¿qué aporta en términos de procederes y productos a ese gran edificio que es la epistemología disciplinar que estamos tratando de construir? Porque viene desde las bases, estamos armando las primeras bases. Si se meten y googlean van a ver que somos la única facultad con esta construcción epistemológica que recién iniciamos, ¿no? Y que va a ser permanente y fructífera, porque tiene que ver con sostener valores disciplinares e incorporar los nuevos y tiene que ver con nuestro plan de estudios y la pluralidad como riqueza que no debemos perder.